Hola, buenas a todos, soy Psicomantis. Bueno, aquí estamos en la primera parte de la estrategia individual de Call of the Dead. Bueno, os voy a explicar un poco cómo he estado haciendo la cosa. He estado primero ahí abajo, hasta la ronda 3, ¿vale? He estado aguantando aquí con la pistola, con el cuchillo, y ahora a partir de la ronda 3 he abierto por aquí y me he ido hacia aquí arriba. Entonces, he aguantado aquí arriba hasta la ronda 6 aproximadamente, ¿vale? Que es la que ahora, sí, hasta la ronda 6. Entonces me he dejado un troller, ya tengo bastante dinero, he abierto, le he dado la corriente, ¿vale? Y ahora nos vamos a venir por aquí y nos vamos a ir a por el titán, ¿vale? Entonces, hay que conseguir una media de eso, de unos 7.000 puntos, ¿vale? Para poder abrir todas las puertas y cogernos el titán e irnos ahora donde os voy a decir. Entonces, yo vendría por aquí. ¿Qué es lo que hago siempre? Bueno, pues por el hecho de que si entras por aquí, después necesitas entrar otra vez porque te matan y tienes que coger el titán otra vez, te aseguras de que esta puerta no está abierta. Y te aseguras una vía de escape por aquí arriba, ¿vale? Porque esta Como y la alguien diría, siguiente cualquier están otro cerradas las cualquiera dos, habría ¿vale? huido. Entonces, pues es una buena manera. Y aparte, porque si entras por arriba en vez de por aquí, tienes que abrir dos puertas en vez de una, ¿eh? Eso también. Entonces, bueno, nos vendríamos aquí. Nos vendríamos por aquí, por esta parte. Y ahora aguantaríamos aquí. Aguantaríamos aquí corriendo. Y correteando los zombies, lo aguantaríamos hasta la ronda 15, ronda 18, aproximadamente. Vamos, 15, 18, más o menos, 18, 20. Haríamos aquí, recopilaríamos puntos para poder tirar a la caja, cogernos las bebidas y ya después pues, os seguiría explicando en la segunda parte de la estrategia. Entonces, bueno, vamos a comenzar y para que veáis un poquito la práctica como es. Vamos a buscar al troller. Tiene que andar por aquí. Y si no, claro, es que es tan lento que tiene que estar por ahí al principio. Bueno, aquí eso, explicaros. Van a ser un par de estrategias de individual. Y un par de estrategias de dos personas. La niebla cada vez es más Bueno, densa. recordaros que de 3 y de 4 personas también vamos a sacar estrategias de todos los mapas, ¿vale? Pero en un principio, bueno, nos estamos dedicando a una y dos. Y bueno, y la de dos pues vendrá bien para el tema del concurso ese que tenemos pensado hacer, que bueno, que la cosa sigue adelante y que pinta bien, la verdad. A ver si se anima la gente y mientras más gente se apunte, mejor. Ya sabéis, cogéis mi Facebook, Psicomantis Dark, separado y entonces os meteréis ahí y ahí mandaremos la información de cómo va a ser todo, ¿eh? Bueno, pues seguimos entonces. Corremos por aquí con los zombies. Les vamos haciendo círculos. Aquí lo único que hay que tener mucho cuidado es cuando esté aquí George, ¿vale? El tío ese de las gafas feo, que te la puede jugar. Entonces, bueno, esquivándolo bien no hay ningún problema. Entonces aquí lo que hay que hacer es cogerse el arma esta. La AK-74, que la verdad es que va perfecta para estar por aquí. Eso sería cuestión de ir haciendo círculos. Sin ningún problema. Perfecto. Vale, entonces esto es lo que tendríamos que ir haciendo. Más por aquí abajo, por aquí arriba. Ya después, ahora mismo de momento, la puerta esa de ahí no la vamos a abrir. La puerta esta de aquí arriba no la vamos a abrir para evitar de que nos vengan más cantidad de zombies, ¿vale? Lo mismo con esa puerta de ahí, tampoco la vamos a abrir por el mismo motivo. Entonces, yo creo que esta ronda está ya prácticamente terminada. Tiene que quedar algún zombie por ahí, extraviado. Vamos a matarlo, aquí está.
Vale, entonces esta estrategia consistiría en esto, en estar aquí todas las rondas que se pueda, bueno, hasta las 15, 18 por ahí, que ya tendríamos bastantes puntos, dejamos un troller y ya cuando dejemos un troller nos dedicamos a ya a cogernos todas las cosas que tengamos que coger. Bueno, 15, yo he dicho 15 o 18, pero bueno, podéis ir antes a coger las cosas, pero después volver aquí y hasta las 18 más prácticamente. Nos quedaríamos aquí y ya después cambiaríamos ya la cosa, ¿vale? Bueno, pues gente, de momento es lo que os puedo contar. Ya después en la siguiente parte de la estrategia os seguiré contando más cosillas y explicando más cosas. Espero que os haya gustado y ya sabéis, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros, que la cosa se anima cada vez más y cada vez van saliendo más cositas. Y aparte hay que... Estoy pensando ya hacer cosas nuevas también de cómo revivir a los compañeros también en caso de que se caigan al suelo y puedan ir a por el titán tranquilamente sin que los zombies vayan a por ellos ni nada. Tengo pensado también hacerlo. Pero bueno, ya os avanzo un poquito y ya. Avanzo un poquito y ya después lo pondremos en práctica. Bueno, de momento esto podría cogérmelo ahora mismo, pero eso en rondas largas, ya sabéis, lo que os he dicho muchas veces, que hay que tener mucho cuidado con eso porque ahora mismo podéis hacer muchos puntos y tal, pero después viene mal, 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 ¿eh? Bueno. Pues esto está ya casi terminado. Justo a Queda tiempo. poquito. Bueno, pues yo me voy a despedir ya aquí. Bueno. Que eso, señores, que en la siguiente parte de la estrategia nos vemos y que bueno, que espero que os haya gustado, ¿vale? Bueno, venga, hasta luego, gente.